Luis Pollito Ceja, buenos días. Bueno, pues ya superado el trámite de la aduana del peso para tu pelea aquí en Jilotepec, ¿cómo te sientes en estos momentos ya para subir al ring mañana? Buenas tardes, me siento muy bien, ya superamos al rival más fuerte que es la báscula, gracias a Dios salió todo bien. Ya más estamos esperando el momento que es mañana y echarle todas las ganas del mundo para salir con la mano en alto. Y tu rival dice que viene por el triunfo, ¿qué le respondes? Pues sí, yo creo que todos los boxeadores siempre tienen el afán de que quieren salir triunfadores, ¿no? Vamos a echarle muchas ganas y yo también quiero el triunfo, así es que nos hemos preparado al 100% para hacer una gran pelea y se puede noquearlo. Oye, una carrera muy exitosa llevada hasta el momento. ¿Qué esperas este año para seguir en el boxeo? ¿A qué aspiras? Pues ya sí hemos avanzado mucho. Yo creo que en este año aspiramos por el título mundial, pero primero hay que salir de este compromiso que es con el argentino Bad Bo Ruiz, hay que vencerlo para poder disputar el campeonato del mundo. El argentino, ¿cómo lo ves? Un peleador peligroso, explosivo, porque también es bastante fuerte, pegador, noqueador. Pues sí, está fuerte el argentino, viene con todas las intenciones de ganar, de noquearme. Se ve fuerte y viene con un buen récord. No ha perdido, viene invicto y pues vamos a quitarle invicto a nosotros. Luis, ¿le dedicas a alguien esta pelea en especial? Claro que sí, a todo Jilotepec, a mis papás, al Zorrita Luna, especial a Montar Cañita Rosada, a toda Tizapán Zaragoza. Muy amable Luis, muchas gracias, suerte. Gracias.